Hola, este es su proyecto para rediseñar y recolocar su tienda, Tosa de Mar. Espero que le gusten nuestras sugerencias. Lo primero que vamos a empezar explicando es el suelo, que hemos decidido que sea de tarima flotante, ya que da mucha luminosidad y glamour, además de que tiene un precio muy asequible. Hemos elegido este color porque es claro y le da luminosidad al establecimiento. Vamos a seguir explicando qué color hemos elegido para las paredes. Hemos pensado pintar las paredes de azul cielo y las molduras, tanto de las cornisas como de los arcos, será de azul eléctrico. Hemos pensado que sería conveniente pintar las paredes de azul cielo acorde con el nombre de la tienda. Y siguiendo la temática elegida, porque este color da luminosidad y A partir del muro de carga hacia atrás, hemos pensado pintar las paredes de blanco, incluyendo los probadores, para contrastar y jugar así con los colores. Ahora vamos a ir explicando cómo será la tienda desde el principio, o sea, desde la entrada hasta el final de la tienda. Empezaremos diciendo que para nosotras está muy cargada la puerta, por lo que nosotras quitaríamos los dos maniquís y así como la ropa que está expuesta en el exterior, dejando únicamente el maniquí que se sitúa en la tercera puerta, que permanece siempre cerrada. En el primer arco de la derecha, nosotras pondríamos la ropa más cara, ya que es lo primero que van a ver los ojos de los consumidores. Esta ropa sería vestidos, faldas y camisas que conjunten unas con otras. En la colocación del surtido, podría ser los vestidos, camisas y faldas colocadas en escala, es decir, de más largo a más corto. En la cornisa de la derecha hemos pensado poner ropa low cost, pero que no esté rebajada, como ropa de temporada, así como pantalones cortos y camisetas. En el arco de izquierda hemos pensado que vamos a poner ropa más barata o que tenga descuento para atraer a los clientes a ese punto frío de la tienda. Y en la cornisa de la izquierda hemos pensado poner ropa más elegante para que conjunte con los zapatos expuestos al lado. En la imagen siguiente mostramos cómo colocar la ropa por familias para que se vea la tienda más elegante. Y respecto a los zapatos, donde estaba antes colocado el mostrador, hemos pensado poner una estantería con chanclas, sandalias y zapatos. La estantería debería ser blanca para que no condicione el color de los zapatos. Y además hemos pensado que la mejor opción son poner las faldas necesarias. En esta imagen, a la izquierda, se muestra cómo queremos colocar los zapatos. Y ahora por último, vamos a explicar la zona de los probadores, es decir, de los probadores a la pared del final. Hemos pensado llevar el mostrador enfrente de los probadores para vigilar los probadores y hacer así que la gente llegue hasta el final de la tienda. Enfrente del mostrador, en el muro de carga, hemos pensado colocar este stick para decorar. En los probadores hemos puesto unas cortinas azules, ya que la pared es blanca y así podremos contrastar y jugar con los colores. Cada probador contará con unas perchas que se colocarán en la pared que lo permita, las podrás encontrar en IKEA. Un espejo, que también lo puedes encontrar en IKEA. Y por último, unos puffs, que son unos asientos redondos de piel de color negro. En el hueco que queda entre los probadores y la puerta del almacén, colocaremos un espejo que dé profundidad a la tienda. El mostrador estará enfrente de los probadores, como antes ha dicho mi compañero. El mostrador que hemos elegido es transparente, para poder poner en las faldas, pendientes, relojes, pulseras, es decir, todos esos complementos que son de impulso. Un buen ejemplo de mostrador sería el que mostramos a continuación. Encima del mostrador pondremos el nombre de la tienda con un diseño elegante para ver llamativo. Y a cada lado del nombre de la tienda pondremos unos percheros para colgar collares y pulseras para así adornar el nombre de la tienda. Entre la puerta del almacén y el mostrador hemos pensado colocar cuatro barras de 20 centímetros, dejando unos 16 centímetros entre cada barra para colgar fulares y tenerlos cerca del mostrador. La idea es que queden como algo parecido a la imagen que mostramos. Para finalizar, mostramos el plano de la tienda para que te hagas una idea de lo que queremos hacer. Aquí se ve todo lo que hemos ido explicando en el documento.
Espero que lo entienda bien y que le sirva de ayuda en su nuevo proyecto. Y no te olvides de mirar el link de Plano 3D en documento. ¡Adiós!